bonito se baila. Y es así la fiesta, compadre, la fiesta del rancho. Para toda la gente hermosa que viene a divertirse en grande, sin más ni menos. Alegrando corazones, se lo estamos entregando con todo el cariño. Peter Junior. Allá para más, toda la banda.
lo toma para disfrutar de las canciones que le estamos compartiendo con cariño. El de los dedos de oro, desde Yerba Buena, San Juan, Mixtepec, para San Marcos de la Flor, dice.
tequila, compadre, ya para los que están pisteando. Cerveza Modelo y Victoria, compadre. Dicen que los que toman Modelo se van al cielo. Thank you.
salud de la buena, porque de la mamá va a sentir una su padre y no la tenemos que esperar. Y vamos a bailar porque el tiempo nos va ganando. Así que quien se quede sentado se va multado con un cartoncito de cerveza. Sabrón, pues rapidísimo. Vámonos, vámonos. Eso dice.
Thank you.
We'll be right back.
Bye.
sigan bailando. Muchas gracias a toda la raza bonita de San Marcos de la Flor, muy contento de estar con todos ustedes. Recuerden que estamos entrando a la recta final, así que queremos que bailen, que se diviertan, que soliciten sus temas. Thank you.
Peter Junior. La música es el territorio donde nada se hace daño. Thank you.
actividad 2023 en San Marcos de la Flor. ¡Sí, señor! ¡Ánimos, ánimos! Seguimos echando leña al fogón en esta recta final. ¡Con la pura lumbre! Thank you.
Siete yo, dígale. Dale, vamos. A ver, echar, bebé. Sale, ahí está, señoras y señores. Este es el partido de la gran final. Ahí tenemos al amigo Eder consiguiendo los dos primeros puntos para el equipo de Mixtecos. Allá del equipo de Coico, el 5 aquí en al 6, el 6 entrando allá debajo de la tabla. ¿Hubo canasta? No hubo, dice los señores árbitros. Es que aquí el compacheco no me dejó ver. Ahí está nuevamente el encuentro. Allá Franco, desde la legión, la región y legión Trinqui, señores. Allá, qué bueno, qué buen pase, señores. Esta es la gran final, señores y señores. Luego se viene la final de mujeres. Allá poniendo muestra del buen juego que tienen, llegando a la gran final en esta fiesta de San Marcos de la Flor. Ahí tenemos al amigo Eber, Juanito para Ociel a Franco. Dos puntos más para el equipo de Mixtecos. ¿Qué dice? Sale. Allá le hablan, profe. Allá tenemos nuevamente el equipo de Coico. El número 6 recibiendo una falta. Falta de el número 14, aquí el compacheco, haciendo la labor de juez en esta gran final, señores. Así que ahí vemos nuevamente el equipo de Coicoyán, prueba 3. La línea estaba pisando, allá se estaba metiendo en terreno fronterizo y le dice la migra, ¿a dónde vas, papá? Allá nuevamente el equipo de Mixtecos, allá Checo. Recibe una falta allá por parte de el número 35. Dos posibles para Checo Mixtecos. En su primera oportunidad consigue un puntito. Oportunidad. Y ahí está el tiro y el pase. Largo, triangulan, el 6. Se va, se fue y consigue dos puntos más para el equipo de Coico. Score, mesa. 2 a 10 el marcador hasta el momento. 10 a 2. Ya lo dijo allá un amigo en Juxtlahuaca, va ganando el que no va perdiendo. Qué bárbaro. Allá Ociel estuvo ahí acariciando allá la canasta, sin embargo, no consigue. Nuevamente el pase para Osi. ¡Ah, chulada de pase! Estaba intentando una de lujo, una por las que mueve. Sin embargo, no le resulta y la respuesta es por parte del equipo de Coicoyán con dos puntos más, señores. Allá con el programa de la escuela es nuestra. Ya mero va a caer el billete en la tarjeta. Aumentenle, aunque sea 30 centímetros más. A la cancha, señores, por favor. Porque cada vez que uno cae de un salto, seguro estás pisando línea. Así que ahí estamos. Allá nuevamente el pase para Franco. Osi de 3, hace una finta nada más. Allá Ociel para Checo. Checo no entendió el pase. Que lo reparó, dicen allá los de Tlacotepec. Violación. Ahí fungiendo como árbitro de este partido de la gran final. Ahí vemos al número 13, Falta de quién. Falta del número 5. Allá está Ociel ya consiguiendo dos puntos más para el equipo de Mixtecos. Ahora responde el equipo de Coico allá. Le bloquea allá la trayectoria del balón el compa Checo, y ahí está la respuesta de este, el canastero del equipo de Coico, este número 5, que de donde las toma seguro, adentro. Ahí tenemos a Juanito nuevamente, Juanito con Checo con quién, con el compa Franco. Allá le puso la tamalera cuchareando la jugada, y adentro, dos puntos más para este equipo de Mixtecos, la gran final, señoras y señores, de este torneo 2023,
en San Marcos de la Flor. Dos puntitos más para el equipo de Coico. El score al momento, Mesa. 14-8, faltando. 2:45. Allá se va el de Coico. El número 5 está solo. Y canasta, señoras y señores, de la gran final. Recordarles que si gana el equipo de Coico, nos vamos a ir a otro partido. Si gana el equipo de Mixtecos, este arroz habrá cocido. Así que ahí estamos, señoras y señores, saludando. Allá este muchacho, allá teniendo de parar a un tapón, equivoca en esta jugada. Es para Checo, para Beber. Le está haciendo daño la cruda. Y al otro Checo también, no aprovechando la oportunidad en esta jugada. Sin embargo, Coicoyán dice, aquí estamos. Así que dos puntos más para el equipo de Coicoyán. ¡Tiempo, señores árbitros! 15-21, Mixtecos. Ayer la estaba mostrando y le hizo una bonita pinta, lástima que no entró. Sin embargo, el equipo de Mixtecos está consiguiendo dos puntitos. Y si no puede dentro, yo no se lo tengo, pero como en los mejores tiempos. Allá no le cerca de mierda. Ay, perdón, no, era un balón ya, pero. Tiempo fuera para el equipo de Coicoyán. Eso. ¿Cuánto de quién, árbitro? Falta del número 27. Profe Vencio, ¿qué? No, 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 se queda viendo, ¿qué? Osi, ¿con quién? Con el trompa, Juanito, para Franco. Ahora consigue dos puntitos más para el equipo de Mixtecos. Ahora Coico responde de esta manera. También la respuesta, dos puntos. Así que estamos uno y uno. Allá el equipo de Coico no baja los brazos en esta final, señores. Este bonito encuentro digno de la gran final. Ya está repetido por parte del equipo de Mixtecos, el número 5 con el Checo. Allá el número 6, el número 6 recibe una falta de el número 14. Se viene el partido, señoras y señores, de la rama femenina. Así que, ¿qué score es el que tiempo falta? Faltando 4 minutos. 32-22, 5 caracitas de diferencia. Allá, Juanito, con la Jerica, allá. Ahora la tiene Compa Beber, el número 23. 23 jugando ya. Dos torneos de manera consecutiva en Chiñón y en San Marcos de la Flor. Le dice, ¿dónde, papi? Si yo no hice violación, ¿dónde está la respuesta del equipo de Coico de ese paso, de ese tiro tan feo? Conducido el balón por parte de Juanito allá. Otro pase equivocado cuando el marcador es de cuánto meses, ¿qué tiempo falta? 32-24, 2:35, arriba allá el compañero, bajándole, allá abriéndole la puerta, le dice, baja papi, allá el 5, allá se la gana el compa Checo. Así que nuevamente lo sigo con el compa Juanito. Juanito con el circo.
allá ahora jugando nuevamente con Ever con quien con Ociel que consigue dos puntos más para 20 segundos de juego, tenemos a Lula 27 que también consigue dos puntitos. Allá el número 13, Checo. Y se está terminando, señoras y señores. Se está acabando este torneo. El equipo de Vicentos, tiempo, señores. El equipo de Vicentos se está llevando el torneo en esta comunidad de Tomando los Barros. Así que qué gran partido que acabamos de vivir. Y se viene otro encuentro. Árbitros, no se vayan, carajo, chicos. Acá chicas de combinadas y aquí equipo de mixtecas. Allá, hombres, ¿quién ocupó el cuarto lugar, compa? Eras aquí, combinadas y el equipo de mixtecas. Caballeros, sale. Bueno, pues antes que nada, allá jóvenes deportistas. A ver, chicas de combinadas, pónganos atención un minutito, ¿sale? Antes que nada, vamos a darle fuertes aplausos al comité organizador, a los comités, a la autoridad municipal y a los mayordomos. Fuertes los aplausos que hicieron posible este bonito evento en esta localidad. Sin el esfuerzo de cada una de estas personas, pues no es posible o no hubiera sido posible llevar a cabo este torneo. Allá varias personas también desde la Unión Americana apoyaron con los trofeos al señor Anastasio Martínez Morales, me parece, con los trofeos, así que, pues un mundo de gente hace posible este bonito evento el día de ayer. Así que ahí está, señoras y señores, venga los aplausos, fuertes los aplausos, para la que se lleva el trofeo de mejor canastera de este torneo, señores. Allá un trofeo que quedará en el recuerdo, en esta bonita carrera del básquetbol. Ahí está. Se viene el mejor canastero. Es para el número 0 del equipo de Mixteco, señores. Venga los aplausos allá para el profe Franco con 33 canastas de manera personal. Se va a llevar también este bonito recuerdo de un trofeo que enviaron allá los amigos deportistas y mayordomos desde la Unión Americana. Venga nuevamente los aplausos. Ahora sí, sale. Venga los aplausos para el equipo de Mixtecas. Medallas para este equipo que resulta ganadora de este torneo. Todas tienen que pasar de manera personal porque ahí les van a poner la medallita ahí en el cuello. Allá por parte de la maestra de preescolar de esta localidad. Allá nuevamente, allá los amigos desde la Unión Americana que hacen posible algo nuevo de verdad que se ve en este municipio. Así como en la fiesta patronal en el mes de noviembre. No en cualquier lugar se premian de esta manera, y sino que nos los diga la amiga José. Ni en Juxtlahuaca entregan tanto premio como este lugar de San Marcos, señores. Así que ahí está el premio para las chicas de Mixtecas. Ahora en de hombres. Ahora sí, en hombres. Segundo lugar, pase por su medalla, el equipo de Coicoyán de las Flores. Venga los aplausos, fuertes los aplausos para el equipo de Coicoyán de las Flores. Aquí la maestra María de la secundaria estará haciendo entrega allá de las medallas para estos jugadores que nos visitaron desde Coicoyán de las Flores, muchachos. Bienvenidos a esta comunidad el siguiente y siguientes años. Así que ahí está el reconocimiento al esfuerzo para este equipo. Y venga. Y para el primer lugar también tenemos medallas en la rama varonil.
al equipo de Mixtecos, allá al equipo de Mixtecos para que pase por sus medallas, ya que el día de hoy, además de su premio en efectivo, se van a llevar sus medallas enviadas de allá de Estados Unidos. Allá se pusieron con la del Puebla, con las medallas, con los trofeos, para premiar el día de hoy aquí en la fiesta de San Marco Flor 2023, aquí en el marco de la festividad en honor a San Marcos, aquí en esta comunidad de San Marcos de la Flor, el día de hoy finalizando aquí los encuentros ya con las premiaciones, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Así que ahí tenemos a los diferentes integrantes del equipo de Mixtecos, ahí a Benja, a Sergio, al profe Filio, al profe Franco, al profe Evencio, ahí a Ever, al profe Juan y a Osi, Oso le dicen por ahí a este amigo. Pues muchas felicidades y vamos a dar un reconocimiento muy especial que mandaron de allá de Estados Unidos para los organizadores de esta actividad del día de hoy. Así que se va a hacer mención de los organizadores para que estén pasando. Perdón, pero ya no alcanzaron, así que ahí está. El segundo lugar se lleva también sus medallas. Seis medallitas se lleva el equipo de combinadas. ¡Vengan los aplausos! Sale, vámonos ahora sí a la premiación femenil. Tercer lugar, no, cuarto lugar primeramente. ¿Tercero? ¿Qué pedo, compa? Sale, tercer lugar. El tercer lugar es para el equipo de Peras. Fuerte los aplausos para que pase. Entrega el premio el profesor Celerino, director de esta escuela primaria. Así que ahí está el reconocimiento monetario al esfuerzo de este equipo. Ahora vamos a continuar con la premiación. Allá, venga los aplausos. Ah, pero no hay. ¿Es todo? Venga los aplausos para el segundo lugar. Venga los aplausos para el equipo de combinadas. Se va a llevar el premio monetario y también un hermoso trofeo. Así que el premio se entrega a quién. La autoridad municipal, allá don Aurelio. Allá don Aurelio haciendo entrega de el segundo lugar al equipo de combinadas, estas pequeñas que representan allá la secundaria de San Martín Peras y compañía. Se llevan el segundo lugar, un reconocimiento monetario, pero también un hermoso trofeo. Entrega el premio en representación de la mayordomía 2023-2024. El amigo Agustín, venga los aplausos para este equipo que se está llevando el primerísimo lugar, así como un hermoso trofeo, una colección más allá para este equipo, bastante, bastante experimentado allá. También van a salir en el video. Así que si gustan apoyar allá a los señores mayordomos comprando un disco en unos cuantos días, ya que quede editado, ahí van a estar a la venta, señoras y señores. Y nos vamos a ir a la premiación en la rama varonil. ¡De Trinidad! ¡Venga los aplausos, señores! El premio lo entrega la maestra, la directora de la secundaria. Allá secundaria y primaria, allá el equipo de combinadas allá secundaria y primaria se llevaron el segundo lugar. Sale, ahí están los amigos de Trinidad que se están llevando el cuarto lugar de este torneo, señores.
Ahora vienen los aplausos, fuertes los aplausos para el equipo. El tercer lugar, ellos llamados sin nombre. ¡Venga los aplausos! El premio lo hace entrega la maestra Dulce María, directora del Centro de Educación Preescolar. Así que ahí está también este equipo bastante, bastante joven. El equipo iniciándose en estos torneos en este bello municipio de San Martín Pera, señores. Allá dejaron a la maestra con la mano extendida. No le quisieron dar la mano. ¡Viene! ¡Viene el segundo lugar, señoras y señores! El segundo lugar que se va a llevar un premio monetario, así como un trofeo, el equipo de Coicoyán de las Flores. El premio lo hace entrega la autoridad municipal allá, don Aurelio, y el premio lo va a entregar el profe aquí Moisés desde Putla Villa de Guerrero, señores. Así que ahí está, muchachos, felicidades. Felicidades a este equipo que nos visita, me parece que por primera vez aquí en San Marcos de la Flor. Cordialmente invitados para los siguientes torneos. Y viene, se viene exactamente al equipo de Mixtecos. El primerísimo lugar, señoras y señores. El trofeo lo va a entregar el profe Jorge. Venga, los aplausos para estos ya no tan chamacos, pero jóvenes de 20 años que en cada partido tiran la polilla. ¡Qué bárbaros! Se están llevando el torneo en esta localidad de San Marcos de la Flor. Allá también el amigo Agustín Martínez entregando el premio del primer lugar allá en representación de la mayoría. Así que esta es el reconocimiento, señores. Este es el reconocimiento a todos y cada uno de los equipos que formaron parte y que resultaron ganadores. Así que les voy a pedir un minutito de su atención. Les voy a pedir un minutito de su atención como último número. Palabras de agradecimiento por parte de la autoridad municipal de esta localidad, el ciudadano Aurelio Martínez. Dale, ahí está. Vengan los aplausos, por favor. Vamos a cederle el micrófono ante de esta localidad. Ya está consumido ya por pista ya lo ya lugar San Marcos de la Flor. Yo ya no le cuento ya bien, está consumido maestro segundo ya lo ya consigue ya lugar San Marcos de la Flor. Yo ahora ya yo no consigue ya con ya ni todo es de viva loca nadie corta pero ya. Tengo el yo no consigue ya 2023 lanzado con condena 2024 ya lo encargo por ya. Sotskumindonia, maestro, tengo ya yo me estaba bicornia chavo escondiendo ya lo escondo ya por estar ya lo que chando lo chavo escondiendo yo una cosa y lo escondo ya para no chando viendo me caí ya chavo no puedo escondiendo eso. Vale, pues ahí quedaron las palabras de la autoridad municipal por parte de un servidor. Allá mil disculpas si a veces en la narración ofendemos. Es simplemente parte de la emoción que sentimos al estar narrando un encuentro. Así que pues, feliz retorno a cada una de sus localidades y aquí los esperamos
el siguiente año. Ah, hay un trofeo más que va a quedar aquí en la escuela primaria. Así lo mandató el ciudadano Anastasio Martínez Morales, que se queda en la escuela primaria. Así que, pues también fuertes los aplausos, un reconocimiento a esta institución que, pues, también fomentan el deporte. Así que, hasta pronto, hasta luego. Un servidor, profesor Antonio Filio Rojas. Adiós.